दर्द बहुत मुझे भाता है, तेरे सुनना चूजी चाहता है। Más de 20 millones de personas de distintas lenguas, religiones, grupos sociales viven en nuestro destino de hoy, Delhi, un lugar que, como cada rincón de la India, no deja indiferente a nadie. Con su espíritu de la no violencia, Gandhi consiguió en 1947 la liberación de la India. Desde entonces es considerado el padre de la nación y todo el país viene aquí a homenajear sus cenizas. Y así es como se celebra la llegada de la primavera en la India, con la fiesta del Holi, un día en el que todo el mundo, sin excepción, acaba lleno de color. A 2 horas de Delhi se encuentra una de las 7 maravillas del mundo moderno, el majestuoso Taj Mahal. El emperador Shahjahan lo construyó en 1631 como símbolo del amor que tenía a su esposa. Hoy en día es uno de los monumentos más fotografiados del planeta. A orillas del río Ganga y a los pies del Himalaya se encuentra Rishikesh, una ciudad sagrada, punto de encuentro de peregrinos, es además capital mundial del yoga. Acostúmbrense a todos estos sonidos, acostúmbrense a este agridulce caos que empezamos. Bienvenidos a la capital de la India. ¡Bienvenidos a Delhi! La locura del Holi, la fiesta de los colores, la fiesta de la primavera. ¡Madre mía! ¡Happy Holi, Luis! Han puesto el nombre de Shankara, que significa quien da lo auspicioso. Ponte al lado y nada, tú a lo tuyo, directo. Construyó el Taj Mahal por la muerte de su esposa preferida. Ves a este chico que tiene cogido el cuchillo con el pie. Muy cómodo, ¿no? El poder utilizar las dos manos. Yo, la verdad, lo veo interesante. Esa es la puerta de Alcalá de la India. Después de 8 años viviendo a caballo entre Barcelona y Delhi, Pablo decidió asentarse en la caótica capital de la India. Le gusta tanto este lugar y su gente que es difícil que su pasión no nos contagie. ¡Buenos días! ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Espera que la apago. Sí, sí, ma, este es mi vehículo habitual, con la mejor manera de moverse rápido por aquí. Yo llegué aquí hace, en 2004, aterricé en Calcuta. Yo hacía voluntariado durante mi adolescencia y juventud, en la que todavía me encuentro. Como yo era abogado de profesión y sigo siéndolo, carecía de esa formación de cooperante que las ONGs me pedían, ¿no? Una monja de Barcelona me dijo, tú aterriza en Calcuta y ya verás por dónde tienes que empezar. Se me abrió un mundo totalmente desconocido para mí en este momento. Y desde hace 3 años resido aquí en Nueva Delhi. Yo vivo en este edificio de aquí, en la segunda planta. ¿Pero se enseñas un poco el barrio? Sí. ¿Queréis que vayamos en moto? Podemos ir los tres. ¿Ves? Sí, esto es el modus in día. ¡Adelante! Bueno, iremos así. ¿Quién vive en este barrio? Hay mucha sociedad musulmana, hindúes, de clase media-alta. Es una zona bastante tranquila. Aquí hay algo que en el resto de Delhi no se tiene, que es silencio, ¿no? Sayid, ¿qué se ho? ¡Bot María! Dicen que el indio, 6 años de su vida, los pasa desplazándose, digamos, ¿no? Cualquiera que se dirija a su trabajo, durante el desplazamiento puede aprovechar para hacer llamadas, etcétera, ¿no? A partir de aquí vemos el cambio de una zona a la otra, ¿no? Hemos pasado de una zona residencial a pleno barrio musulmán. Es una zona sufí, la parte más espiritual, más ortodoxa del islamismo, ¿no? Vamos a aparcar por aquí. ¡Salam alaikum! Tengo el ojo un poco a la virulé, pero en 2 días solucionado. Este tipo de mercadillos se llaman kiranas. Este pequeño
estanquito puede estar facturando aquí hasta 600 euros diarios. Un pequeño tinglao como este es la fortuna de toda la familia. ¿Os apetece nos tomamos un chai, el típico té indio? Venga. Shukran. ¿Está bueno? Está buenísimo, delicioso, calentito. ¿Qué es eso? ¿Tu maranam? Él se llama Mohamad Rashi y trabaja también vendiendo chais aquí. Mucho trabajo infantil, ¿no? ¿School Yara? Sí, va al colegio. Va los días que le da la gana, porque igual su familia necesita que le esté trabajando aquí, ¿no? Esto es un centro de peregrinación musulmana, tan importante incluso como la Meca. Como muchos sitios de Delhi, de la India, hay mucha mendicidad. Yo tengo una posición bastante clara, ¿eh? A los chavales que están mendigando por la calle, por mucha pena que nos den, tenemos que hacer lo posible para no darles limosna. Porque promovemos que esos chavales sigan estando allá obligados por sus familias, obligados por las mafias, etcétera, ¿no? Yo aquí, aunque no lo pensáis, algún día he comprado carne. La vaca es un animal sagrado para el hindú, ¿no? Yo a un amigo mío hindú le decía, Harish, pero tú, un entrecot. Y me dijo, no. Y digo, ¿por qué no? Y dice, ¿tú te comerías a tu madre? Y digo, Harish, pues no me digas eso. Pues claro que no, pues yo lo mismo, ¿no? Simboliza algo muy sagrado aquí en la India. Pero para los musulmanes no. Entonces, cuando nosotros queremos un entrecot o algo de ternerita, pues me vengo aquí a comprarlo. Salam alaikum. Galí. ¿Esto lo habéis visto? Esto de aquí se llama el pan, como una especie de golosina. Fijaros, le ponen cardamomo, especias. Es bueno para la digestión. Después mi madre me va a decir, ¿ves? ¿Ves? Por haber hecho la gracia con un español por el mundo, te voy a tener una semana en cama. Mamá, no pasará nada, cariño. Ya lo he dicho alguna vez más. Señores, viva España, viva la India. ¿Qué tal, rico? No sé yo. El calor lo voy a escupir, ¿eh? Esto no me lo voy a tragar. A ver. ¡Mami! Esta es la tumba de Nizamuddin, es del año 1600. Es un discípulo de Mahoma, se ha hecho un templo alrededor de su sepultura. Es un mausoleo. Antes de venir aquí a Delhi, ¿habías estado en contacto con la religión islámica? No, para nada. Aquí en la India, si algo se aprende, es que conviven muchas religiones y muchas de ellas se respetan. El 80% de la religión es hinduista, un 15% que es el islam. Después tenemos las religiones minoritarias, el cristianismo, el sikhismo, etc., ¿no? Vaya solazo que nos está haciendo este mediodía en Delhi. Estamos en la Jamia Masjid. Hay 300.000 mezquitas musulmanas y esta es la más grande de la India. Aquí, en este patio que vemos aquí, caben hasta 25.000 fieles. En esta mezquita de Jamia Masjid hay reliquias del profeta Mahoma. Hay un pelo, hay varias partes de su vestimenta que se conservan aquí, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues por una parte trabajo como consultor asesorando a empresas españolas cuando la exportación es nuestra bocanada de oxígeno. India es un país que está creciendo muchísimo. A la clase media india cada año suben cerca de 30 millones de personas. En conjunto, India es un país en muchas oportunidades. No quiere decir que sea un país fácil. Estamos jugando a sus reglas y a un indio no se le convence con una primera reunión. Entonces hay que tomarse muchos chais y nos tiene que preguntar mucho sobre nuestra familia. A mí la India me ha enseñado mucho a tener paciencia. Mi papel aquí es ser los ojos del empresario que no quiere venir aquí, no quiere soportar este calor. ¿Te va bien? Sí, muy contento. Estamos en Chandni Chowk. Aquí podemos ver muchos abalorios para las bodas. Cuidado, a ver, cheche. Cuando un matrimonio tiene un hijo, le dan la enhorabuena. Y cuando, cada vez menos, ¿no? Pero cuando tienes una hija, te dan el pésame. La inversión que tienes que poner para la familia después, el hipotecarse para la boda de la hija, que lo paga la familia de ella. Pablo, ¿en España tú qué hacías? Yo trabajaba como abogado en un despacho de abogados. ¿Corbata? Sí, sí, sí. Cada vez que iba viniendo a la India, empezó siendo en verano, después alargaba más mis estancias, hasta que finalmente, hace ya un año y medio, decidí montar la empresa de consultoría. ¿Veces que venías a la India, cuál era el objetivo? Pues sobre todo, conocer el país, conocer mucho las ONGs. Aprendí mucho de la Madre Teresa de Calcuta en Calcuta y ya fue el motivo por el cual nació Streets of India. Nos sentamos un día, mis padres y yo, y decidimos fundar la asociación, que es de España, y va a conseguir recursos económicos para los proyectos sociales. Ahora nos vamos a celebrar la fiesta de la primavera
Holi, la fiesta de la pintura, vais a ver una locura de fiesta. Este es el vehículo con el que, aparte de la moto, más nos movemos. Un pasaje de rickshaw medio puede costar unas 100 rupias. Se meten por todas las calles, bueno, y son buena gente. ¡Let's go! ¡Bye, bye! ¡Hello! Bueno. ¡Namaste! ¡Happy Holi! Así se dice, Happy Holi, se le da un buen abrazo. Siento un poco el aspecto. Esto ha sido tan solo un cuarto de hora. O sea, llegar aquí con los chavales, pintura... ¿Qué sitio es este, Pablo? Este proyecto es una casa de acogida para gente sin hogar, algunos de ellos con cierta discapacidad. Todos ellos van al colegio, los que quieren, los que no quieren estudiar formación profesional, desayunan, comen, meriendan, cenan... Lo que cualquier niño tiene que tener, ¿no? Y sobre todo que no esté en la calle con todas las miserias que puede haber aquí, ¿no? Os presento al Fader Ravindra, es el fundador del proyecto. En 2009 yo le dije, Fader, yo le sigo a usted, pero en cuanto a la pobreza y a la obediencia, por la castidad la llevo muy mal. Mis padres y yo fundamos Streets of India. El Fader Ravindra fue sacerdote de las Hermanas de la Caridad de Teresa de Calcuta. Dedica su vida desde las 5 de la mañana, que se levanta cada día. Dhanyabad, Fader. Para de comer la gente como nos está dando de comer nosotros, vamos. This is the special food of India. De la comida del sur de la India. Se llama dosa. Adelante, adelante. Good, good. Es una obsesión suya siempre, da de comer a toda la gente. La locura del Holi, la fiesta de los colores, la fiesta de la primavera. ¡Madre mía! ¡Happy Holi, Luis! ¡Happy Holi! ¡Happy Holi! ¿La presencia del Holi cuál es? Tiene mucha relación con el hinduismo, ¿no? La religión mayoritaria del país. Ese día todo el mundo olvida las diferencias. Las castas se olvidan, todos son iguales. Y esa igualdad la representan arrojándose pinturas. Ya veis, ¿no? Que aquí no hay piedad. Dale, dale. We are very happy. Let us celebrate. Delhi es una ciudad que se viene de la zona rural. Toda esta gente que viene aquí buscando posibilidades se queda en la calle. O son niños que están cogidos por las mafias. ¡Con una dosa! ¡De Delhi! ¡Os queremos! Presentar a Luis, que también salió al Español por el Mundo en Sri Lanka. La experiencia en Sri Lanka fue fabulosa. Ayer le decía, ¿había algún consejo y tal? Y me dijo, Pablo, lo que más valora esta gente es ser natural. A pintarse, ¿eh? A pintarse, Luis. Venga, happy holly, tío. Gracias. Los chavales en un lado y los adultos en otro, ¿no? No más. Gente que, desgraciadamente, por su nivel intelectual poco tienen que hacer. Sería muy complicado que viviesen en una ciudad como Delhi, ¿no? Con claro, que no estar aquí, ¿qué posibilidades? Nada. Y aquí, pues, nadie tienen eso, una vida digna, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Your name? Namaste. María. María. Nice to meet you. My name is Praveen. Praveen. Es un chaval que está aquí en acogida. Pese a su discapacidad, sí que puede echar un cable al proyecto. Pablo, ¿quién financia todo esto? Todas las ayudas que recibe el Fader Ravindra son a través de la iniciativa privada. El de la Iglesia recibió en su momento ayudas, pero todo son particulares. Estos proyectos que predican con el ejemplo, donde la sencillez la ves cada día, ahí ves realmente la verdadera iglesia, ¿no? ¡Happy Holi, happy Holi! Te voy a preguntar en hindi si es feliz. ¿Bot Kush? ¿Ah? Es que sí. Dice que es muy feliz. Yo estoy feliz aquí en España, en cualquier lado, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de entorno ayuda. Que tenéis las puertas abiertas cuando queráis, aquí vuestra casa no va a venir. ¡Hasta luego! Vino a la India con ansias de encontrar la felicidad permanente y la paz de espíritu, que se dice pronto. Su mujer y sus hijos le acompañaron en esta búsqueda. 5 años después, parece haberla encontrado en la ciudad sagrada de Rishikesh. ¡David! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Namaste. Estamos a la orilla del Ganga o Ganges. Hay muchos ríos sagrados, pero el río sagrado por antonomasia en India es el Ganga. Y bueno, ellos son nuestros dos niños. Venir, Emitai, Bindu. Emitai tiene 8 años, significa el principio de todo, o la lluvia fertilizante. Y Bindu es un nombre, el punto, la semilla, que contiene toda la manifestación, todo el mundo,
Y ahora hemos tenido otro tercer hijo, que se llama Shankara. Bindu, que pasa de todo, tiene 5 años. Y vinieron cuando Mitai tenía 3 años. O sea, que para ellos India es su tierra. Es su casa, sí. Explícale cuál es el Ganga. El Ganga es una diosa. Si nos bañamos en el Ganga, pues... Bindu. Sí, sí, somos buenos. ¿Tú eres bueno? Sí. ¿Tú, un periodista, que vienes a India, por qué? Digamos que tenía una vida más o menos bien, en todos los sentidos de amorosos y profesionales. Me sentí algo así como un pájaro, un pequeño pájaro, pero que tenía necesidad de abrir sus alas y no solamente volar, sino abarcarlo todo. Un día, en mi corazón y en mi mente, se brilló un pensamiento de venir a la India a estudiar las escrituras de la tradición india de modo tradicional, con un maestro tradicional. Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero ese deseo era como muy fuerte. Mi mujer me apoyó y vinimos. Es un trozo de pelo que se ha encontrado. Le encanta coger trastos, sí. Y aquí tienen muchos para coger en Rishikesh. Esto es el Ganga, que es, como os han dicho los niños, es una diosa, y por tanto quien se mete en el Ganga logra la purificación interna del corazón y de la mente. Rishikesh, hasta hace 20 años, era el lugar que solamente había ashrams, lugares donde hay un maestro y unos cuantos discípulos dedicados únicamente a la vida espiritual. Y ahora todo está cambiando mucho, ha crecido mucho Rishikesh, sobre todo por el turismo, tanto extranjero, pero sobre todo indio. Como podéis ver, hay mucha gente que viene a hacer rafting, pero después, como veréis también en otros lugares, veréis a gente haciendo sus rituales. Esta ropa blanca la suele llevar gente dedicada a la búsqueda del ser, y también la gente te reconoce de alguna forma como alguien espiritual. Voy a poner el bañador también, ¿vale? Rishikesh es un pueblo que vive al lado del Ganga. A ambas partes del Ganga, enseguida empieza el bosque. Son los pies del Himalaya. ¿Qué dice tu familia de que estés aquí? Mi familia no lo entiende. Una familia de izquierdas, atea o agnóstica, en el cual yo también me crié. No se explican el porqué de este cambio. Sin embargo, a la vez, mi madre ha venido 4 veces ya a Rishikesh y es una persona bastante abierta de mente. Acepta. Pero sí, seguramente si le preguntáramos, pues a lo mejor estaría más contenta si nunca hubiera dejado el periodismo. Hubiera llevado una vida convencional, con mucho dinero y socialmente respetado. Es el árbol sagrado de la India. Igual que las vacas son sagradas, también los árboles son sagrados. Se llama Banyan, Banyan Tree. Pa, 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 ta, ta. Vale, va, bajar, va. Tu hijo es como un Mowgli. Sí. Así le convencimos para venir a la India cuando tenía 3 años. Poníamos la película de Mowgli. Y decía, ¿y la India será así? Más o menos. Los tres mosqueteros. Cógete. Rishikesh es la ciudad de los rishis. Son aquellas personas realizadas, que quiere decir que ven la verdad del ser. Igual que tú ves mis manos ahora, los rishis ven directamente la verdad. Y esa verdad es la fuente de la felicidad. Rishikesh también es la ciudad del yoga, con lo cual siempre hay muchísimo movimiento, pero la mayoría de la gente no vive en Rishikesh. Tenemos al Himalaya hacia allá, que representa al padre. Tenemos a la madre y al padre espiritual en un mismo lugar. Por tanto, es un lugar de peregrinación, es un lugar sagrado para los hindús. Este señor es un dios. Se llama Shiva, quien da lo bueno, y lo bueno es el conocimiento del ser. El hinduismo es que tiene 2 partes. Una parte es el karma, es la parte religiosa, que es esa vida ética basada en la ética y en los valores, porque eso te da el acceso al jnana, que es el conocimiento, que es el Vedanta, que es la parte final. Yo estoy en el Vedanta, el conocimiento del ser. Antes de entrar en los templos, tiene que tocar la campana como para despertar al dios que está en la escultura en ese templo. ¿Y el cantito? Cuando vas a un templo siempre te ponen el tikka y te dan prasad. Prasad es comida bendecida. Pues ahora estamos en nuestra casa. Vivimos en este ashram, fundado por Swami Veda, que es el discípulo principal de Swami Rama. Swami Rama es un yogui del Himalaya. Aquí se enseña yoga y meditación. Hay 6 familias, pero la única de extranjeros somos nosotros. Gente de todo el mundo viene a estudiar yoga y meditación y filosofía y sánscrito. ¿Y os cuesta? ¿Tenéis que pagar alquiler? El ashram nos permite vivir aquí y nosotros hacemos algún servicio en el ashram. Yo soy el coordinador de los programas educativos del ashram. ¿Y en este tiempo que lleváis en India, has trabajado? Un gran dilema que tenemos y un gran obstáculo que se nos presenta un poco. Porque hemos vivido siempre de,
de nuestros ahorros. Lógicamente nuestros ahorros serán limitados en el tiempo, pero veremos, veremos qué pasa. Confiamos. ¿Van al cole aquí? Sí, fuera en Rishikesh, en el pueblo. Van a un cole normal de Rishikesh. Las clases son en inglés. El idioma que más dominan es el hindi, porque todos los niños hablan hindi. Os traigo visita mi mujer, Nuria. ¿Cómo estás? Adelante, adelante. ¿Has sido madre hace nada? Hace 14 días, sí. Un parto natural y entonces te recuperas pronto, pero sí, yo sí lo noto, sí. Estoy cansada. La madre de Valencia, que ha venido a conocer a mi nieto, mi nuevo nieto. Y ella es la madre de Nuria, Angelina. ¿Se os habéis unido las dos consuegras? Las dos, mano a mano. El bebé está llorando, sí. ¡Ay, qué monada! Él es Sankara. Es el nombre que le daremos. Todavía no lo tienes, el nombre que le daremos. ¡Qué gordito está, ¿no? Sí, come muy bien. Nuria será recordada en el hospital donde nació Sankara como la mujer parturienta que más chillaba. ¿Sí? La doctora le decía... No grites ni empuja. Ellas saben lo que duele. Ellos están mamando la cultura india. ¿Les enseñáis también cultura española? Les intentamos explicar, por ejemplo, si están aprendiendo algo de geografía de India, intentamos explicar algo de geografía de España. Un poco para que puedan diferenciar. Les ponemos películas a veces en el ordenador. En español, por ejemplo, les ponemos David el Gnomo. ¿Ah? Mitai también está aprendiendo a tocar el armonium, que es un instrumento tradicional. Habitación de Swami Veda. Es una presentación del niño. De pocos días él entró en un voto de silencio durante 5 años. What do you think about he? Es una persona maravillosa y lo más importante, entregado a la espiritualidad. Los bebés conocen mejor que lo que conocen los adultos. Y entonces ese conocimiento se pierde bajo la influencia de convertirnos en adultos. ¿Do you know Madrid? Sí, he estado varias veces en España y amo la calidez de los españoles. Lo que creo que le podemos ofrecer es que sepan que la felicidad está dentro de nosotros, no fuera. ¿A ti te ha costado encontrar mucho, felicidad mucho, interior? Mucho, mucho. Y aún así tengo mis momentos materialistas en los que me quejo y quiero una casa más grande. ¿Dónde estamos ahora? Esto es el Parman Niketan, es un ashram. Cuando atardece, hacen una arti al Ganga, una ofrenda. Son estudiantes del Gurukulam. El Gurukulam es una escuela tradicional donde se les enseñan los Vedas, las escrituras sagradas del hinduismo. Anteriormente era el sistema educativo propio de la India, pero los ingleses impusieron el sistema educativo moderno de los indios, que es el que todavía hoy en día existe. En los Vedas ponen qué ritual tienes que hacer para lograr qué objetivo. Desde paz del corazón, paz de la mente, o que tu hijo o tu hija se case correctamente o apruebe un examen. ¿Tú has hecho algún arte, alguna ofrenda? Sí, sí, sí. ¿Qué buscabas conseguir? Paz mental, paz del corazón. No pedimos placeres mundanos. ¿Lo ha conseguido? Eso es un secreto. Buenos días. Vamos a ver a mi maestro de Vedanta. ¿Y David, estas clases te cuestan dinero? No, no, no. Esto funciona como ofrendas que los estudiantes hacen al maestro. No necesariamente tiene que ser dinero. Puede ser limpiar, puede ser cocinar. Hari Om. Brahma Satyam. El ser absoluto es verdad. El mundo es ilusión. Esa es la esencia del Vedanta. La felicidad no está en lo externo. Me perjudica, no lo quiero. Esto me da placer, lo quiero. Eso es la vida normal. Solamente experimentamos pseudo-felicidad. Si realmente entiendes que eso no es el todo, no te resignes a esa mediocridad y encontrarás la felicidad permanente, que es tu propio ser. ¿Hacia dónde te lleva a ti? Aquí no hay certificados. Yo dejé mi trabajo y dejé un buen trabajo allí, no para cambiar mi profesión, sino para realizarme. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Vamos a la ceremonia sagrada por la cual daremos el nombre a nuestro bebé. Sí, José, guapos están, de blanco. Parecen buenos y todo. ¿Cuántos años lleváis juntos vosotros? 15. Pues nos conocimos en Fallas, en Valencia. ¿Le habéis cambiado a tu marido? Mucho, mucho. ¿Y sigues enamorada de él? Sí. Ahora estoy enamorada de verdad. La verdad es que estamos muy bien. Los niños están muy felices, bueno, lo podéis ver. Mis hijos están muy sanos y son vegetarianos. Y están muy sanos. Y el ambiente que hay de que todo el mundo está buscando
la felicidad interior. Eso ayuda a que los niños vean que es algo natural, que no son los padres raros, no, somos padres normales. ¿Vosotras cómo vivís esta experiencia de vuestros hijos, esta forma de vida? Tener momentos duros porque están solos, pero a la vez los vemos felices, están tranquilos, están haciendo algo que les gusta. ¿Reconoces a tu hijo? Porque él dice que ha cambiado. En algunas cosas no lo reconozco. No es el niño que yo crié cuando era pequeño. Yo siempre he educado a mis hijos en libertad y lo acepto. Pues yo siento que su vida, se quieren, son felices y como lo más importante es eso, pues oye, tienen gente que los apoya, que los quieren. Algún rato yo supongo, por lo menos mi hija, que echará de menos España, sus hermanas y toda la familia, supongo. Es que me emociono, ¿sabes? Hola, Shankar. Ya, muy bien. Es muy bonito y es muy emotivo. Todos los participantes en la ceremonia le hemos dicho, a través de la caracola, ya lo hizo del niño, su nombre tres veces. Hola, Sankara. Han puesto el nombre de Shankara, que significa quien da lo auspicioso. Ya tiene un nombre grande, ¿eh? Sí. Por una persona tan pequeña. Por fuera es pequeña, por dentro no lo sabemos. Es un indie más. Es como yo les digo a mis otros hijos. Vosotros os preguntáis, sois Indian Spanish. Muchísimas gracias. Ha sido un placer pasar este día y esta ceremonia con vosotros. Muchas gracias. Empezó su andadura por Delhi con poco dinero, una mochila y ganas de aventura. En sus primeros años vivió en un hostal y buscó trabajo como si fuese una india más. La suerte y la gente que se encontró por el camino han hecho que la aventura de Lidia continúe 4 años después. ¿Lidia? Hello, that's my Indian daughter. Lidia is resting in her room. Hola, buenas, ¿qué tal? Lidia, ¿cómo estás? Bien. Esta señora dice que es tu madre. Sí, es mi madre india. Bye. Estoy viviendo aquí 2 años y medio y nada, no, es como familia. ¿Se preocupa por ti como una madre? Yes, always. Vine porque mi expareja estaba aquí viviendo. Estuve 9 meses muy bien, trabajando a lo indio. Después volví a España, volví otra vez y nada, estuve aquí viviendo en el Crescas durante 2 años. Os enseño mi habitación. Ahí dejaba mi bici. ¿Tú viniste así, con tantas maletas? No, con una maleta y la mochila, ¿no? ¿Tenías con dinero? La primera vez, la verdad es que tenía 2.000 euros en la cuenta. No sé si debería decirlo en la cena, pero la primera vez vine en plan aventura, estuve trabajando ilegalmente con visado de turista. Como estaba de turista no podía renovarlo porque no era residente aquí en la India. Y dije, bueno, pues ya vuelvo a España y vuelvo a la India en otras circunstancias. La segunda vez ya iba respaldada con la empresa española y es una alegría cuando consigues el visado. Este es el comedor. Cada día era como, ¿con quién me voy a encontrar nuevo? Buena gente, gente loca también, como yo. Y todo el mundo, pues, ¿dónde vas a ir hoy? ¿A Agra o a Jaipur? No, es que vivo aquí. Pues nada, vamos a ver el jardín. Parece como que no estemos en la India. Oyes los pájaros. Hi, how are you? Namaste. Son muy cotillas, es algo increíble. No sabes el otro que está casado pero se ha ido con la otra. Lo que quiero decir es que también tiene sus cotilleos, sus desamores, que parece que tanto cultura india y tiene sus cosas. Vamos a conducir, va. ¿Te atreves? Sí, sí, ay, sí entro. Es como un rally todos los días, me encanta. Una de las cosas que odio son los tuk-tuks. Era el continuo regateo. Si al indio le cuesta 10 rupias, a mí me cuesta 50, 100. Para vivir en este país, o conduzco yo, o si no, no puedo vivir con ellos. Aquí todo el mundo toca el claxon. Porque es una comunicación. Depende si largo o corto significa algo. No sigues reglas porque no las hay, simplemente pues te dejas llevar. Si tiene algún roce el coche es por el parking, nada, no ha tenido ningún accidente. Tú piensas, joder, tal y como conducen en este caos, debe haber más, pero la verdad es que no. Pues nada, vamos a escuchar música un poco, ¿no? Sí.
Estamos en el Rajghat, donde está enterrado Mahatma Gandhi. Mucha gente viene pues a recordar quién fue Gandhi. Fue el que consiguió la independencia de la India, que no existiesen las castas. Pues mi mejor amigo indio está esperando. Tiene mucha ilusión de conoceros. How are you? Hola, ¿cómo os conocisteis vosotros? Fui a Bangalore, en el hotel. Conocí a Subhan en el lift, que llevaba dos bolsas de cerveza, y le dije, be our man. Y me invitó a tomar cervezas con sus amigos. ¿Se puede decir que os unió una cerveza? Sí, pero no bebo mucho, ¿eh? This is a memory of, for the father of the nation. En hindi está escrito lo último que dijo cuando se murió. Oh, mi Dios, voy para allá, voy al cielo, espérame. What something important is that he actually tried to get us free from the Britishers. And he did it well. In 1947 we were free. Hizo que la gente india pues le siguiese. Al final pues se fueron contra los ingleses, pero no hizo guerra realmente. Con su forma de hablar y poder pues le siguieron. Nathuram Godse, he shot him in during a rally. He was addressing the public. Ray is the same in India. No, not exactly. The effect is going slowly and gradually. But then, yeah, we have people like Mr. Anna Hazare. He is a social activist and he follows Gandhiji. So he never, ever will go through violence. Subhan con su coche nos ha traído unas bicis para que tengamos una nueva experiencia. It was nice to meet you, namaste. And hala espana. Corro maratones, hacía triatlones, pero bueno, aquí hago menos deporte, pero intento conservarlo con la bici. Ponte al lado y nada, tú a lo tuyo, directo. Oye, Lidia, ¿y tú aquí a qué te dedicas? Soy comercial aquí. Una forma diferente de pensar, como la forma de expresarse. ¡Ojo de mi chica, vienes peligroso! No, son un poco machistas, pero por ahora he tenido suerte, me han respetado. Sí, sé que en España se denunció los disturbios, lo que pasó de la violación. Aquí también hubo muchas manifestaciones. A pesar de eso, yo no sé, para mí la India me parece un país seguro. Después de la violación ha cambiado el país. Estos cambios son secuenciales, se verán más en el futuro. Ahora la policía está más pendiente, ¿no?, de hacer el seguimiento. María, ¿qué te parece la experiencia? ¿Cómo complicado? Shake it with a little bit of Beyoncé. Turn around and give it to me, shawty get paid. Do it for them girls that be jealous. ¿Qué? No te oigo. ¿Cómo te diviertes? El ocio, pues hay muchos. Hay algunos discos, pubs. La verdad es que los amo mucho. El domingo es el día de la bici. Para mí, totalmente diferente. Nada puede haber mejor que en España salir de fiesta, ¿no? Pues la verdad es que no me gustó la idea. Que voy a la India, no vengo en Navidades y hasta dentro de 6 meses no estaré por aquí. La verdad es que no. Y que dejo el trabajo. Eso es lo que no le gusta nada. Pero bueno, ahora pues está contenta. Tenía la intuición de que iba a ser el boom, ¿no?, de la India. Que iba a crecer y la verdad es que ahora todas las empresas miran a este país. Ya estamos aquí. Gabriel, ¿qué me dices del cámara? Con la vida, el cámara genial, el superhéroe que me decías que yo pensaba que no lo iba a hacer. Vámonos, venga. Chand Mandir, que es un templo jainista, el más viejo de la India, procede de la religión hindú. Como hay muchos seguidores, es una religión independiente, estrictamente vegetarianos. Las frutas no las pueden coger del propio árbol, tienen que esperar a que caigan al suelo y comerlas. La filosofía es vive y deja vivir. No siguen a ningún dios, siguen a 24 profetas. Son comerciantes, no pueden ser agricultores por el hecho de que no pueden tratar la tierra. Pueden matar algún insecto o matar alguna planta. Como podéis ver, no hay ninguna flores, porque la única ofrenda que tienen es la leche y el arroz. La leche sacan de la vaca, que es algo natural. El arroz es una planta que es no madura, que no muere y realmente no la están matando. El jainismo salió del oeste de la India y ahí fue donde vivía Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no es jainista, pero siguió la filosofía del jainismo. A la casa de mi ex jefe, Sachin. So, how's everything? Have a fun hotel.
Hello. Eso dijo, sí. Primera cosa que me dijo cuando vine, como creen en la reencarnación, pues que se toman las cosas con tranquilidad, que así que es como una siesta continua. Esto es para la bienvenida, ¿no? Ya. Yeah. Esto es butter chicken, esto es raita, lo mezclan con yogur para suavizar el picante. Esto es el pan indio, chapati. ¿Y es habitual que tengan servicio en las casas? Si tienes dinero, sí. Cocinero, el serviente, vamos, como 5 o 6. Trabaja en una empresa que se dedica a sistemas de peaje, el jefazo. Cuando vine aquí, me dio la oportunidad. Tengo una empresa india, todos indios, todos hombres. Al principio fue bastante complicado. Ellos hablaban en hindi, no me hablaban inglés, no tenían ni siquiera interés. Después se dieron cuenta que soy buena chavala y dijeron, bueno, va. Un día hecha. He removido cielo, cielo, que encontré. Lidia, ¿qué saben de España? Ellos. Es que han rodado una película de Bollywood en España. Salió La Tomatina en la peli, San Fermín, Los Toros y Sevilla. Así que todos los indios pues quieren ir a España por la película. ¡Cheers! Un día, en 2011, me dijo que tuvo una predicción que me iba a casar en el 2013. Desde entonces está buscando, buscando, pero estamos en el 2013 y todavía no llega. Cada vez que conoce a un francés, a un español, dice, ah, he conocido a uno que es bueno para ti, está más o menos a tu edad. Oye, que siempre recoge, ¿eh? Y él no para de sembrar. Es un candidato. I'm scared. Oh, my God. Le está enviando a Carlos, que está conmigo, con Lidia, que está con la cámara. Se manda a nosotros también. Un saludo a mis padres, a todos mis amigos y a todos los que me conocen. Que sigas así de feliz. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. David y su mujer nos esperan en marcha. Nos han prometido ver la joya de la corona, el Taj Mahal. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Soy de Madrid, pero mi familia es de Extremadura y de Asturias también. Buena tierra Extremadura, ¿eh? Sí, sí, buen jamón. Ella es mi esposa. Vamos de camino a Agra, una buena excursión desde Delhi. La mayoría de la gente se desplaza en tren y dentro de India se desplazan el mayor número de pasajeros del mundo. En India verás policías en todos los sitios. Ha habido muchos avisos de ataques terroristas, hay problemas, pero intentan controlarlo al máximo. Hay seguridad. Este es un típico tren de corta distancia, pero normalmente son con literas, ¿no? A tres. Pues hemos llegado a Agra. Como veis, hay un montón de extranjeros que vienen de visitar el Taj Mahal. La joya de la corona, ¿no? Agra está en Uttar Pradesh. 200 millones de personas. El estado más poblado de la India. ¿Lo ves? Viajan con bastante equipaje. ¿Ves el porteador? Va con el color rojo y la placa para llevar todas las maletas. Excuse me, ¿quién de paisaje? ¿Pachar rupees? Me está diciendo que son 50 rupias, es menos de un euro. Estamos en la entrada principal del Taj Mahal, la séptima maravilla del mundo moderno. ¿Sabéis el arquitecto que lo construyó? Era un iluminado. Lo construyó con mucha pasión. Cuenta la historia que mataron a su esposa para que él sintiera lo mismo que el emperador. El emperador mogol, Shah Jahan, construyó el Taj Mahal por la muerte de su esposa preferida. Mumtaz Mahal falleció dando a luz su 14º hijo. ¿Te imaginas teniendo 14 hijos? Yo no, ¿tú? Yo tampoco. ¿No? No está mal, ¿no? También cuentan que el día que ella murió, el emperador se cubrió de canas, envejeció de repente. Era el amor de su vida. Un gran amor. Todo el mundo que viene es a esa foto. Aquí se ponen con la mano así, como tocando la punta del tal. ¿Cómo sería? Esa es la típica foto. Kenal vino solo por la foto, ¿sabes? Una de las cosas mágicas del Taj Mahal. Los ribetes los miras y parece que es realmente puntiagudo, pero cuando te acercas lo tocas y realmente es plano, ¿no? En el interior del Taj Mahal, el mausoleo de Mumtaz Mahal, que es exactamente está en el medio, y a su izquierda el otro mausoleo de su marido. Realmente eso lo que hace es romper la simetría. Fue una obsesión del emperador conseguir esta simetría. Significa la perfección. Dice la leyenda que para que no pudieran construir algo tan bonito, le cortaron las manos a los trabajadores. Llevan el pelo. Are you married? Significa que está casada.
ellos normalmente dicen que el amor viene después. ¿En vuestro caso fue amor a primera vista? Yo creo que sí, que fue amor a primera vista. A ver, pues nada, estábamos en las fiestas de La Paloma y dije, uy, qué chica más guapa. Empezamos a hablar, y nunca más nos separamos. Nunca más. Y aquí terminamos, en India. ¿Por qué te viniste a India? Conocí a un muy buen amigo indio. Me empezó a atraer mucho toda la cultura india. Empecé a estudiar hindi en España. ¿En serio? Sí, sí, sí. Finalmente una empresa constructora me contrató. Dije, nada. Mi objetivo es India y hay que conseguirlo. Hemos llegado al fuerte de Agra. Aquí es donde estuvo el emperador Shah Jahan, encerrado por su hijo, y es donde finalmente falleció. Me imagino que habría también luchas de poder en medio. Tenemos aquí un amigo indio, Amarjit. Os lo puede explicar muchísimo mejor que yo. ¿Has traído la chuleta? Sí, un poquito, ¿sabes? Amarjit, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En el fuerte hay construcciones de tres emperadores. Puede ser por el tipo de construcción, fue hecho por el tercero mismo. Así que fue un palacio para una mujer suya, la principal. Cada uno tenía su categoría, sabía qué lugar tenía en el harén, pero no se peleaba. Pero 3.000 concubinas. ¿3.000 concubinas? Así funda el imperio mogol. Importante. Aquí vivían los reyes. Precioso, ¿eh? Mira qué bonitas las vistas. Te puedes sentir un poco el emperador, ¿no? Mirando y acordándote de tu amor, ¿no? En el amor no es buena la melancolía. Hay que seguir siempre mirar para adelante, ¿no? Oye, que tu mujer está por aquí. No sé si piensas claro, como ella. Claro, pero ella es para adelante, ¿no? Hello, thank you very much. Hombre, a veces sí que te los encuentras. Reporteros, pilotos y cámaras. Ya, esos ya muchos menos. El budismo se originó aquí. Sí que tienen conexión, ¿no? De aquí empieza la parte blanca ya, que fue construido por el Shah Jahan, donde él vivía, donde también después fue encerrado. Este jardín había el Mina Bazar, solamente para las mujeres, y venían únicamente vendedoras, y el emperador entraba. Dicen que del tercer mogol, él a veces entraba en el mercado disfrazado. Si le gustaba alguna, le hacía... Entonces iba para ojear, ¿no? Amarjit, muchísimas gracias. Un placer conoceros. Nada. Que tengáis... no sé si queréis 14 hijos, pero... Hasta luego, chao. Nada, estamos en uno de los mejores hoteles de India. Es un 5 estrellas. Adelante. Lo primero que te entra es el olor. Fuera, los olores son bastante diferentes. Especias y lo que no son especias. Y especies. Especies, ¿no? Diferentes especies. A ver qué nos encontramos. Una de las suites principales del hotel. Espectacular, ¿eh? Te levantas y lo primero que ves, el Taj Mahal. Impresionante. Buenos días, Taj Mahal. Al indio le gusta el colchón duro, pero esta es bastante mullidita. Que nada, lo siento, pero no podemos. ¿Tú tienes algo suelto? Uf, calderilla. Esta es la suite presidencial. Jefes de Estado, ¿no? Como Nicolás Sarkozy, Oprah Winfrey también se quedó. Gente de negocios y vienen con las familias. El indio viaja con su familia. Hay otra habitación conectada. Le quedarían más los hijos. A mí me gusta mucho un concepto de India. Se ve, pero no se toca. Ellos, para decir tener, se dice que paz. Y que paz significa cerca. Realmente no es algo de posesión, sino es algo que tú tienes cerca. Que está ahí, ¿no? Está ahí, está. Entonces a veces se tiene y a veces no. Bueno. Esto es espectacular. Te puedes bañar aquí mirando el Taj. Esperemos que nadie se haya quedado aquí solo, ¿no? Esto es para compartir, ¿no? Al final lo importante es la compañía. ¿Cuánto cuesta una suite? 280.000 rupias, 4.000 euros. Me imagino que incluye el desayuno, ¿sabes? De los 1.100 millones de habitantes que hay en India, 100 millones son millonarios. La distancia entre las clases sociales es espectacular. Realmente se ve miseria. David, ¿a qué te dedicas? Pues yo trabajo en una constructora española. Soy el encargado de las compras. Es muy difícil porque son unos grandes negociadores. Por ejemplo, para un contrato de tuercas y tornillos es como el contrato de Ronaldo. Igual, ¿sabes? Igual. La mentalidad del indio es ganar. 4 años después, ¿qué sientes? Para mí India ha supuesto una evolución como persona. Creo que soy mejor persona y valoras mucho más las cosas que tienes. ¿Cómo se dice adiós en hindi? No, se utiliza lo mismo, namaste. Es tanto para decir hola como adiós. Quiero mandar un saludo fuerte a mi madre. A la familia de Chile también. Namaste. 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 Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego. No se cortó un pelo para aterrizar en Delhi con su mujer y sus ganas de aventura. Sus tijeras y su música hicieron el resto. Les presentamos a Carlos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es
¿Español de dónde tú? De Monzón. ¿De Monzón aprendiste a cortar el pelo? De Monzón me he criado. He estudiado fuera. Y ahora mira, me tienes aquí en la India cortando pelos. Me voy con mis clientas, le doy un tanto por ciento y así puedo disfrutar del salón. Yo aquí a esta gente les cobro más dinero, porque si no ya ni vendría, pero son muy baratos. ¿Quién es la modelo? Critica, es una amiga mía. Hello. I'm a musician in India. I would like to look like a rock star and because I think Carlito is one and that's why. ¿Cómo son los pelos de los indios? Tienen una gran calidad de cabello. Venden sus melenas a mayoristas y estos son los que las llevan a otros países y son las que hacen las extensiones. No se afeitan en casa, van a las peluquerías o en las calles porque es muy barato. Entonces lleva un ritual súper tradicional. ¿Esto ha venido contigo desde España? Mi primer maletín que me regalaron. Cuatro peines, cuatro tijeras, una capa y a recorrer el mundo. Ahora vendrán los chicos y la acabarán. Aquí el que lava, lava, el que corta, corta, el que seca, seca. Entonces yo corto y a ellos lo acaban. Guapísima. Yeah, thank you. Thank you. Os traigo a Inam Market, un mercado bastante conocido aquí en Delhi. Vamos a comprar un cordero de los pequeños, que se supone que ya están más tiernos, porque aquí se aguanta mucho para que tenga más peso y ganar más dinero. This. ¿Ves este chico que tiene cogido el cuchillo con el pie? Muy cómodo, ¿no? El poder utilizar las dos manos. Yo, la verdad, lo veo interesante. Lo que no lo veo higiénico. ¿Kidna? 420. Tienes que hacer el cambio ahí en la eurocalculadora. Un kilo medio de cordero por 420 rupias. Namaste. Thank you. A esa le queda poco. Hay que coger la gallina, igualmente eliges la que quieres, se la le cortan, la meten a un cubo. El precio se va en cuando empiezas a pedir tus aceites, tus quesos, la pasta, cosas que ellos no utilizan, que traen de fuera de otros países. Soy una maruja, vamos, me encanta ir a comprar, me gusta la cocina mogollón. Sí. En cada shop, en cada esquina, aprovechan para hacer su pequeño altar y hacer sus oraciones, su suerte para su tienda. Es que aquí hay un montón de dioses. No entiendo nada de esto de dioses. Se le ha ido la luz, no pasa cada nada. Los que tienen neveras, pues tienen un generador. El que no tiene nevera, no lo necesita, pues no lo... Se espera que vuelva la luz. Se va un ratito al día, pero se va de día. De noche siempre suele estar la luz. En otros barrios, cada media hora se te puede... o un parón de dos horas. Aquí todo sigue vivo, la luz. Da igual que llueva, que aquí la vida sigue. Paciencia, paciencia. Aquí todo es paciencia. Vivo aquí en esta casita de acá. Un barrio indio, no tiene ningún lujo, pero está bastante tranquilo. ¿Hay alguien en casa? Mi mujer. ¿No? Vamos a por ella. Hola, corazón. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿De dónde eres, María? Soy de Monzón, de Huesca, igual que él. Os voy a enseñar la terracita. ¿Es una señora terraza? Mira, la terracita nos hemos hecho. Claro. Yo doy ideas y él es el verdadero artista. Hola. Yo me voy a trabajar y cuando vuelvo, bueno, ya me ha pasado en dos ocasiones, que me he ido a trabajar y he vuelto y me he encontrado la terraza llena de plantas y la segunda vez me encontré esta maravilla. El caos y el estrés de Delhi, necesitas llegar a casa y tener aquí un pequeño espacio. ¿Y cuánto os cuesta el alquiler de esta casa? Pues unos 300 euros, ¿no? Sí. Si quieres tener un poquito de buena calidad de vida, sí que te resulta un poco caro. Y los pisos no son nada baratos. Vivir como un europeo o como vives en España cuesta lo mismo, prácticamente. María, ¿cuál es tu trabajo en Delhi? Yo trabajo como profesora de español en el Instituto Cervantes, soy profesora colaboradora. Aquí hay mucho interés por el español, la verdad. Así que, de momento, aquí nos quedamos. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Gracias a la crisis económica. ¿Sí? La crisis ha unido gente. Los dos acabamos en casa de nuestros padres, nos conocimos, nos enamoramos y nos vinimos aquí a India. De la noche a la mañana, ¿eh? Los dos queríamos ir a un país exótico en el que se hablara inglés y que fuera barato, porque teníamos poquito presupuesto. Ha sido como guap. Un caos. Pero bueno, una experiencia divertida. Madre de Dios, ¿cómo han puesto? Son los colores
Holly. Y pues cuando llega Holly, pues felicitas el Holly manchando al otro con pintura. Celebra con el día de la luna llena. Siempre lo hacen coincidir, nunca es su misma fecha. Celebra con el Holly. ¿Qué? ¿Aquí qué vas a hacer? Mi real profesión es la de peluquería, ¿no? Pero también pues para añadir un poco a la hucha, pues también con el tema del DJ me busco la vida. Vamos a ver si podemos entrar, a ver si nos dejan. Nos hemos colado siendo DJ. Este país es así, ¿eh? Para ir a currar es así también. Es así, cuando te montas en el metro. Creo que es una fiesta que celebra todo el mundo en este país. El tema es la diferencia económica, por así decirlo. En la calle pues está la gente de la calle. En estos sitios pues viene la gente que se puede permitir el poder pagar una entrada a un sitio. ¿Y es difícil llegar a ser DJ un extranjero? Muy difícil, muy difícil. No soy como un nacional extranjero. ¿Te sientes orgulloso? Con el inglés que sé, que es nada. Bastante orgulloso, me explico, porque todo me lo he buscado yo. A mí nadie me ha ayudado a nada. O sea, todo ha sido a base de salir, de buscar, de contactar. ¿Es un luchador? Soy un vividor. Pero con los pies en la tierra. ¿A qué te suena a ti la India, Carlos? Me acaba de dejar clavado. Me suena pi, pi, pi de los coches. No quiero que me suene la India. Quiero sentirla, quiero olerla, quiero... ¿Estáis viviendo vuestra aventura en India? Recomiendo a todo el mundo que tenga una experiencia similar a la nuestra. Aventurarse, a ver qué hay en otros sitios que no es España, ¿no? ¡Eso está! ¡Montón! Lleva 25 años haciendo que el español se hable y muy bien en la India. Van a conocer a Laura. Buenos días. Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien. Mi marido Agustín es cristiano, es católico de Kerala. Adelante. Sí, por favor. Se llama Cycle Rickshaw. Es el taxi popular, sobre todo en esta zona de Delhi. Pero en el centro de viejo Delhi. Las calles son muy estrechas y esos son conductores expertos. ¿Por qué te viniste aquí? El amor. Él estaba con una beca estudiando español en España y allí le conocí. Me llamó la atención de él a ti, Laura. El perfil. Fue cuestión de una semana. Amor a primera vista se llama. ¿Cuánta gente vive en Delhi? ¿20 millones? Todo este cableado que vemos aquí arriba. Es una prueba que existe un dios. Además, muchos ni siquiera pagan, ¿eh? Cambian directamente. La planta baja son tiendas, pero la gente vive arriba, en el primer piso, segundo piso. Vive más gente en la parte moderna, en Nueva Delhi, que Viejo Delhi. Viejo Delhi es más comercial. Ahora estamos en la Puerta de la India. Esta ya es una zona nueva, con muchos jardines. Esta es la Puerta de Alcalá de la India. Hazme una foto. La luz, yo a la sombra del al sol. Yo, si no, yo sería negrísimo, yo. Es un memorial que fue construido para conmemorar la muerte de unos 90.000 militares indios que murieron en la Primera Guerra Mundial. Habían luchado en nombre de los británicos. Los británicos habían ocupado toda la India. Entraron para hacer comercio. Ellos vieron que India estaba dividida en muchos reinos, había muchos reyes. Y se peleaban entre ellos. Y aprovecharon de la situación ayudando uno contra otro. Divide y vencerás, ¿no? Yeah. Él ha sido guía turístico ¿por cuántos años? 30. ¡30 años! Caray, ¿cómo pasa el tiempo? Se nota la influencia inglesa. Tomar el té a las 5 de la tarde es muy religioso aquí. El cricket mueve pasiones. El cricket es una persona que tira la pelota y otra que le da con un palo. Eso es en esencia. Pero luego tiene muchas reglas que si no ves un partido de cricket y te lo van explicando, no vas a poder comprenderlo. Cuando hay cricket no existo.
Para que luego se quejen las mujeres españolas del fútbol. Me gusta más el tenis, porque nuestra hija es tenista. Siempre ha jugado por España. Llegó a ser la número 200 en el mundo en categoría de 18 años. ¿Cuántas hijas tenéis? Tenemos dos. ¿Las lleváis a España ellas? Sí, sí, todos los años. Ahora estamos en las ruinas de la primera mezquita de Delhi. Fue construido con los restos de 27 templos hinduistas que habían destrozado los musulmanes después de conquistar Delhi. Ese complejo se llama el complejo de Kutub. Todas estas columnas pertenecían a diferentes templos hinduistas. Mira allí. Se ve una figura muy bien de una diosa. No tiene la cara porque está mutilada, porque según la fe musulmana no puede representar a los seres humanos o a los pájaros ni nada. Laura, qué bien habla tu marido. ¿A que sí? Yo también me estoy quedando sorprendida, que hacía muchos años que no hacía un tour con él. ¿Y quién lleva los pantalones en casa? Ella. Los dos. Las indias mandan más, aunque no lo parezcan. Decimos en broma, aquí los hombres que tienen los bigotes así, son con muy machotes, ¿no? Van por la calle para cuando llega a casa. Este es el comienzo del estilo llamado estilo indo-islámico. Puedes ver inscripciones en árabe, que son versos del Corán. Así que aquí han trabajado los dos al mismo tiempo. Si hoy ese estilo indo-islámico se viviese en las personas. Es muy raro. Siempre buscan de la misma religión. Y si es caso de los hinduistas, de la misma casta. So, hay 4 castas principales y luego 64 subcastas. Eso es en la teoría. Ahora hay muchos matrimonios entre castas, entre religiones. El gobierno quiere promover eso, pero la sociedad hindú es muy tradicional. ¿Sois un estilo indo-hispánico? Nosotros somos algo nuevo en muchas cosas. Estamos en el Instituto Hispania, mi trabajo. Y ahora hay una clase. ¿Sí? Hola, ¿cómo estáis? Él es Pedro, es español de Tenerife. ¿Cuesta enseñarles español a los indios? No, son inteligentes, aprenden muy rápido. Ahí vamos a empezar la clase y hablar un poco sobre los hobbies de cada uno. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? Yo voy al cine con mis amigos. ¿Y tú por qué quieres aprender español? Para trabajar. En el 1990 se abrió la economía. No había ningún centro de español, excepto las universidades. Yo aprendí inglés aquí en la India. Las bravas, por eso digo que eso es coger el toro por los cuernos. ¿Cómo le explicarías tú esa expresión? ¿Alguien sabe o recuerda lo que es un toro? ¿Toro? ¿Cuernos? Es la festival de... No, la expresión significa to take things, to be brave, to go for things. Pues que sigan tomando el español por los cuernos. Gracias. Nosotros hemos publicado nuestros propios libros. Es en color porque a ellos les gustan mucho los colores. La primera lección para empezar... Les enseñamos el sistema de apellidos español, que es diferente en la India. Ellos siempre toman el segundo apellido como el apellido de la familia. Aquí tenemos a los profesores. Los 4 han sido estudiantes nuestros. Me interesa mucho la gramática, pero hay mucho que conocer también en España. Empezamos en nuestra propia casa. Ahí yo daba las clases, tomaba el teléfono, lo hacía todo. Y poco a poco fuimos empezando. Hoy vamos a elegir un típico menú de comida india. ¿Y tú cuando te viniste aquí a la India, qué te dijeron tus padres? Primero abrieron la boca y los ojos así mucho. Y después dijeron que adelante. Mira, nos casamos en España, con iglesia y banquete y discoteca. Pasé un frío. El naan lo usamos como la cuchara. Entonces rompemos un trozo sin manchar y comemos. ¿Nos parecemos los indios a los españoles? Muy poco. Nunca se ponen ni más contentos ni más tristes. Claro, los latinos somos dos culturas diferentes. O elegimos la versión occidental o elegimos la versión india. Hay que discutirlo en casa. Todos no discuten si uno no quiere. ¿Cuántos años lleváis casados vosotros? 25 años este año. ¡Cheers! ¡Cheers! En este país hay muchas Indias. Está la India histórica, que es la que estamos haciendo ahora. Está la India espiritual, la India modernista. Solamente hay que encontrar cuál es el puesto de uno. Yo he creado mi vivienda, mi lugar de trabajo, y prácticamente no tengo la necesidad de esa lucha diaria de supervivencia en este país. Lo he hecho. Ahora ya me he ganado un poco el derecho a elegir.
Les encantan los colores. Hay dos tipos tradicionales de vestido. Uno es el salvar camis. Todas las posibles maneras las tenéis aquí. Por muchos años he llevado salvar camis. En ocasiones he utilizado el sari. Pero yo prefiero ser yo. Bye, bye. Este es el final del sari que queda colgando hacia atrás y se empieza a enrollar desde abajo. Son 5 metros y medio de tela. Lo más difícil es hacer los pliegues. Gracias. Gracias. Thank you. ¿Qué queda de esa Laura que vino a la India hace 25 años? Todavía fumo. ¿Y qué ha ganado esa Laura? Ha ganado mucha seguridad, mucha firmeza, mucho conocimiento. ¿Qué echas de menos de España? Yo echo de menos las aceras para poder caminar en la calle. Es un placer conoceros y hacer esta ruta turística con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Me he colado. No lo tenía preparado. La gente de la India... Uy, que me mato. ¡Mi boca, my pomero! Si no, quieto, no me voy, no me voy. Mírame, compañera. ¿Así? Así. Pero me he perdido, ¿eh? Es un poquillo larga, ¿eh? O sea, que ya te veo, ya. Cuando tú quieras. Está, que lo estaba pasando mal, que maluco. No sabes qué decir. ¿Sol y sombra, carajillo o cómo? Carajillo para llevar. Vamos para allá a ver qué nos sale, compañeros. Que parece como si fuese la primera vez que estás rodando. Que muestras mucho entusiasmo, con mucha energía. Creo que soy una novata. Mi novio indio. ¿Y tu familia? ¡Sami! Oye, firmes, ¿no? Venga, vamos, vamos. Un lugar sagrado, punto de encuentro de peregrinos. Es además capital mundial.